38 horas en la materia. Buenas tardes, padres de familia, estudiantes del grado 1001. Bienvenidos a la reunión para un informe del direccionamiento escolar. Voy a leer la agenda del día de hoy. Entonces, y de paso también la voy a compartir. Entonces, tenemos hoy para el trabajo, el saludo, himno de Colombia, himno de Bogotá, cuarto, llamada a lista de estudiantes, cinco, presentación del director de curso, sexto, establecer algunos parámetros para el trabajo del año 2021, séptimo, dar a conocer la comunicación con los docentes, octavo, facilitar a los estudiantes el apoyo y en el estudio a través del directorio de docentes. Noveno, un video de reflexión, 10, unas preguntas, vamos a usar Kahoot, y 11, conclusiones. Entonces, damos inicio con el saludo, que ya muy buen, les di a todos, muy buenas tardes, bienvenidos, y vamos con el himno nacional. Espero se esté escuchando. Buenas tardes. ¿Cómo está, Gabriela? Muchas gracias. Muy feliz de estar aquí con usted. Nosotros con usted. Camila, cuéntenos en qué consiste ser un adulto, para empezar. Bueno, primero quiero aclarar que yo soy doula y partera, que son dos cosas distintas que muchas veces consideramos porque también son. Bien, entonces aquí vamos con el himno de Bogotá. Himno de Bogotá. Los antes, antes de ser, antes de ser.
Bueno, padres de familia, entonces, continuamos. Cuarto punto, llamada lista de estudiantes. Entonces, va a ser una lectura de los estudiantes, por favor, si están, colocan ahí presente en el chat. Gracias. Agradezco que estén pendientes. Y los que van llegando también, por favor, hacer la presentación. Buenas tardes y aquí estamos presentes. Reviso un momento. Buenas tardes. Ok. Entonces vamos a hacer el llamado a lista de los estudiantes que en este momento están presentes en nuestro curso. Entonces, tenemos como estudiantes presentes a Ana Acosta. Por favor, ir escribiendo en el chat si están presentes. Ana Acosta. Ana Acuña, Oladis Álvarez, Lilibert Almaris, Jennifer Arevalo, Walter Avilés, Paula Bejarano, María Beltrán, Ángela Benítez, Laura Camargo, Elvia Cantero, Camilo Cantillo, David Cárdenas, Keren Carrillo, Jari Chaparro, Brigitte Correa, Lizeth Cruz, Dana Díaz, Juan Durán, Kevin Cacharná, Alba Galvis, Amiel Gutiérrez, Kevin Leiva, Cristian Linares, Gigi Medina, Jonathan Mendoza, Vanessa Mojica, Nicolás Moncada, Yarin Núñez, Sebastián Quiñones, Stephanie Raz, David Rativa, Dorian Rivera, Juan Rodríguez, Luis Rodríguez, Cristian Ruco, Michael Ruiz, Miguel Sánchez, Carla Sánchez, John Sepúlveda, Juliet Suárez, Jesús Torres, Heider Torres, Jorge Torres, Juliet Torres, Jessica Balbuena, María Vázquez, Angie Velázquez, Andrés Virgüez. Por favor, me escriben en el chat si faltó alguien por llamar para verificarlo, pasar el dato a coordinación. Para pasar el dato a coordinación, si así se hace necesario. Los padres también pueden colocar presente en caso que no esté el estudiante, no hay problema. Bueno, ese es el llamado a lista. Y ahora, presentar entonces al grupo, el director. Entonces, aquí voy a dejar de compartir un momentico. Buenas tardes, padres de familia. Mi nombre es Francisco Salamanca. Este ejercicio ya lo habíamos hecho, pero la presentación corresponde a lo siguiente.
Los voy a acompañar en la asignatura de química para este año y como director de grupo de grado 1001. Adicionalmente, vengo acompañando al Colegio Divino Maestro como docente desde el año pasado. He sido trasladado desde la localidad de Usme y pues allí estuve como coordinador y como docente de aula. Y pues aquí este año más cerca de casa con el Colegio Divino Maestro, de un ambiente muy familiar y pues de unos estudiantes que han demostrado muy buena educación. También quiero informar pues que pues soy padre de dos hijos, uno ya está en la universidad, otro está en la adolescencia, esa adolescencia que nos toca ahorita con estos muchachos y felizmente casado. Y hay de que diga que no, ¿cierto? Hay de que diga que no. Bueno, estudios. Soy licenciado en química y tengo maestría en neuropsicología y educación. Una especialización en informática. Y pues todas estas herramientas con la experiencia docente que tengo de 22 años, la voy a poner a servicio de ustedes, pues para que nuestros estudiantes salgan adelante. Eso sí, siempre y cuando sigan las recomendaciones que se le dan. Porque algunos estudiantes, algunos padres a veces se les olvida esas recomendaciones y vamos a tener inconvenientes. Pero eso suele suceder en las mejores familias y pues hay que corregir. Bien, el objetivo para este año es que todos nuestros estudiantes superen esa primera meta, que es este grado décimo. Y pues más allá, que tengan unas herramientas para su vida laboral y su vida de formación, que no se varen en ningún lado. Y esas herramientas se dan a través de la asignatura. Entonces, bienvenidos, estamos a disposición. Tienen mis datos en el directorio escolar que más adelante les voy a presentar para que puedan comunicarse conmigo. Bueno, establecer algunos parámetros para el trabajo en el año escolar 2020 es una de las actividades que hemos venido organizando. Entonces, voy a seguir aquí compartiendo el escritorio. Aquí vamos. Entonces, tenemos aquí como sexto punto establecer algunos parámetros para el trabajo del año 20. Entonces, la organización, ya habíamos hablado del modelo de comunicación electiva efectiva con el docente, un saludo, una identificación del estudiante con el nombre, el apellido y el curso, y un mensaje corto, escribir o hablar de forma clara qué acontece y preguntar inquietud, solicitud o ayuda. Y pues si es necesario y prudente darle gracias, pues bien, a bien tiene, no hay problema, eso sí es opcional, aunque por respeto debería ser así. Entonces ese ejercicio ya lo habíamos hablado, lo habíamos analizado y un segundo ítem dentro de esta organización es el horario que se debe dar al el estudiante como padre de familia. Entonces tenemos una propuesta, padres de familia, creo que están viendo. Sí, estamos revisando. Padres de familia, estudiantes, lo que ustedes ven aquí es una propuesta de horario donde es probable que haya un encuentro sincrónico o asincrónico. ¿Eso a qué va a obedecer? Pues a la capacidad que tengamos primero de conectarnos, porque no todos los docentes podemos conectarnos, tenemos dificultades. Y lo mismo los estudiantes, y más aún los estudiantes. Entonces, aquí hay unos espacios para unos encuentros sincrónicos con los docentes, pero para ser efectivos deberá primero hablarse con el docente a través de las redes sociales, sus correos, de cuándo va a ser ese encuentro sincrónico, porque no todas las veces vamos a poder estar y no todas las veces ustedes tampoco van a poder estar. Entonces va a ser muy, muy difícil. Sé que algunas familias sí pueden hacerlo y les gustaría tener a sus hijos conectados las 30 horas durante la semana de 12 y 30 a 6 y 30, pero hay otras familias que no lo pueden hacer, que tienen muchas dificultades, y otras familias que difícilmente se conectan a través del celular. Entonces, al respecto tengo que decir varias cosas. La primera, estudiante que no se haya conectado a la fecha, que no sepa lo que está sucediendo y que no haya dado una muestra de comunicación, es responsabilidad del estudiante y la familia, no del colegio. Oído bien. El estudiante en este momento, por lo menos un correo debió haber enviado diciendo cuáles son sus dificultades de conexión, pero tengo a la fecha que estudiantes que no se han conectado ni en la primera ni en esta actividad, entonces, y que no han enviado trabajo, entonces, esa ya es una preocupación. Ahorita vamos a hablar de los trabajos.
No va a suceder lo del año pasado, que entonces que porque no se conectó y que hasta ahora entregó y que al final del periodo llegó y que pobrecito y que no qué. No, si no hay una comunicación previa, no hay oportunidad. Y eso que quede muy claro. Yo puedo tener dificultades, pero me busco un correo, me envío a un compañero, le digo, compañero, mira que tú te puedes comunicar, envía un comunicado, estoy totalmente sin conexión y tal, que por favor me esperen y que indique en qué fecha envía los trabajos. Pero si no hay conexión y llega al final del periodo, no vamos a repetirlo el año pasado, que guías al final, una encima de la otra, con copia en forma de vez en cuando descarada, eso no va a suceder. Eso no va a suceder, muchachos, lo aclaro. No sé que este curso no es el caso, pero sucedió y por eso voy a hacer el comentario. Segundo, ¿qué observan ustedes acá? Entonces, digamos, día lunes, ustedes observan aquí 12 y 30, 1 y 30, está 9.1, 9.2, 9.3 en la parte de arriba, estoy señalándolo, y aquí dice Encuentro Sincrónico Ética Silva, profesor de Alberto Silva, Encuentro Sincrónico. ¿Qué se dé? Toca que el profesor los direccione. Es el profesor quien direcciona este espacio. Él le dirá si va primero con 9.1, si va primero con, o con, luego con 9.2 o con 9.3, o si lo hace en este orden o en otro orden. Eso depende de la dificultad y de la necesidad que tengan los estudiantes con el docente. ¿Sí? ¿A quién le dedica más tiempo? ¿A quién le dedica este espacio específico? No podemos colocar aquí horarios como la presencialidad o hora por hora porque no podemos tener a todos nuestros estudiantes reunidos y eso es bien complicado. Entonces hemos dejado una flexibilización del horario. Aquí, de 1 y 30 a 3 y 30 el día lunes, hay una propuesta de encuentro sincrónico con sociales el profesor Luis Peña, pero eso vuelvo y digo. Si el estudiante está conectado con su docente y él sabe que el docente tiene programado unos encuentros, pues él hará caso a esos encuentros o lo preferible en este espacio. Pero eso no significa que de pronto no pueda haber otro encuentro en algún momento, porque pues el profesor habló con los otros docentes y tiene ese espacio. ¿Listo? Entonces no vaya usted a llegar a ya, no, 1 y 30, aquí estoy, no, no llega el profe. No, usted habló con el profe, se conectó con el profe, organizó, está pendiente. Le recuerdo una cosa y que me preocupé ahorita porque escribí en el WhatsApp de los estudiantes que necesitaba pues que alguien se hiciera responsable por parte de la asignatura de filosofía, pues tener a alguien que se conecte con ese profesor. Silencio absoluto. Entonces, les recuerdo. Aquí cada uno de los estudiantes del curso tendrá una responsabilidad, ya sea en asignatura, en comité, como representante en el colegio, como representante del curso, como representante ante las actividades de escolares comisadas de banderas y demás. Tengo que tener uno que saque el liderazgo. Y hay 60 actividades de liderazgo y tengo 50 estudiantes. Cada uno liderará una actividad. Aquí no se trata de que el estudiante me va a entregar la taderita. Que el profesor le ponga y ya pasó el año. Esto tiene otras responsabilidades, es grado décimo. Quiero ser claro en eso para que lo tengamos presente, porque algunos estudiantes de pronto dicen: No, no, yo no me meto en eso, no, no, eso que lo haga otra persona. Tengan cuidado porque algún momento le va a llegar su responsabilidad y tendrá que estar usted liderando y organizando. Entonces, aquí está. ¿Qué sucede con los décimos ese día? Pues aquí no hay encuentro. Hay un encuentro asincrónico con religión y con el profesor Alexander. Él le dará los espacios donde él se podrá encontrar sincrónicamente, pero no los ha podido establecer porque también hay dificultades de conexión. Aquí hay un encuentro de 2 y 30 a 3 y 30 con el profesor de Silva, de décimo a 10.4. ¿Cuál décimo? ¿Será el mío? El de 10.1, será 10.2, será 10.3, será 10.4, serán todos. Eso lo decide el docente y él dirá si va el día lunes próximo o si va al siguiente. Eso depende de lo que se haya presentado con respecto al diseño de la guía, a la explicación de la guía, a la preparación del trabajo. ¿Ok? Entonces, estos espacios que estás viendo acá, padre de familia, estudiante, no es que usted llegue allá. Hay que hablar primero con el docente y establecer una organización dentro de ese espacio, porque si no, voy a colocar mi situación del año pasado. Yo estaba el año pasado, encuentro sincrónico, me he colocado aquí día viernes, por favor, síganme, no sé si estamos, pero reviso un momentico, si estamos bien, ¿no? Voy a agrandar un poquito acá esto.
Bueno, parece que no. No, no lo pude agrandar. Bueno. Ya. Yo estaba el viernes el año pasado y hacía mis encuentros sincrónicos, profesor de química. Los hacía el viernes, entre 2 de la tarde y 4. 2 y 4 más o menos, ese era mi horario. Oh, sorpresa que pues al principio pronto sí asistieron unos 9, 10, hasta inclusive hubieron 30. Pero con el paso del tiempo en mi encuentro sincrónico que yo hacía los viernes, ya el estudiante no asistía. ¿Razones? Problemas de conectividad. Profe, yo entendí la guía y me quedó más que claro, no sé si, no necesito la explicación. Su video me explicó todo lo que necesitaba saber. Eso es responsabilidad del estudiante y de su formación. ¿Listo? Para este año, química tiene un espacio los viernes también. Encuentro sincrónico con grados décimos. Está programado entre 1 y 30, 4 y 30. Vamos a colocar, vamos a hacer aquí un ejercicio. Vamos a ver si me permite. Coloquemos aquí inmovilizar vista, inmovilizar panel. Está. Sí. Entonces, yo tengo los viernes programado hasta el momento. Padres de familia, ese es un horario de prueba. Tenemos que mirar muchas cosas. De 2 y 30 a 4 y 30, espacio sincrónico de química con Francisco. 10-1, 10-2, 10-3, 10-4. ¿Qué cursos? Los que yo llame. O si no, todos. No hay problema. En la virtualidad pueden asistir todos. No hay, ahí no hay problema si son 50, 100, 200. ¿Sí? Y asistirán los que necesiten una explicación adicional. Pero, padres de familia, tenemos una situación aquí. Entonces, vamos a este encuentro sincrónico. Voy a mostrarles algo aquí. Estudiantes y padres de familia, atención. Todos los lunes. Ese es un horario de prueba para encuentro sincrónico, asincrónico, según orientación del docente, el que estábamos hablando ahorita. Yo no le voy a entregar esto, le voy a dejar ver el otro por ahora porque este está en construcción. Entonces, mire, el día lunes, todos los lunes, el estudiante tiene que entregar y descargar archivos. ¿De dónde? De la página del Divino Maestro. ¿Dónde? En las páginas o los blogs de los profesores según instrucciones. Ahí está, los lunes. Este lunes que pasó, ¿quién entregó? Ciencias sociales, filosofía, religión. Filosofía, religión es una sola guía, creo que está integrada. Ciencias económicas y políticas y emprendimiento, ética. Esos son los profesores que entregaron guías el día lunes. Usted va al lugar del profesor, a la plataforma de estos profesores y ahí encontrar las guías para el trabajo de esta semana, de lunes, martes, miércoles, jueves y viernes. Que usted tiene el encuentro sincrónico acá, ah, listo, no hay problema. Pero en la guía está la información. Ah, que es que usted, el profesor le ubicó el encuentro por allá el viernes. ¿Qué tal usted esperarse hasta el viernes? Para entregar al siguiente lunes la guía. Se entrega al siguiente lunes. Entonces usted no puede esperar a la clase, profesor. Usted tiene que preguntarle al profesor desde acá. Si tiene dudas, para que se le haya dado la explicación en el proceso. No esperará que haya una reunión grande con el profesor, porque estos docentes van a tener clases sincrónicas este día lunes. Y si a usted se le pasó la hora y no estuvo en la clase, no la grabaron, entonces la perdió, no hace la guía, no, usted tiene que hacer la guía. Y si no la entiende, entonces hay que a otras redes sociales que ahí están ahorita en el directorio, les muestran los profesores con sus directorios para que usted se comunique y pida la explicación que le corresponde, ¿ok? Entonces, mire, esta primera semana, la siguiente semana, la semana B, el día lunes, no van a entregar estos profesores, aunque la semana es de esa, de ellos, van a entregar es matemáticas, matemáticas, humanidades y ciencias naturales. Vuelvo y repito, en los días lunes, esta semana entregó ciencias sociales, filosofía, religión, ciencias económicas, política y emprendimiento ética, y se me olvidaba otra área, y educación física, tecnología e informática. Las guías están cargadas ahí, pero aquí están los días que el docente está en disposición para atender, porque no se le atraviesa ninguna de estas otras áreas. Entonces, ciencias sociales, filosofía, religión, ciencias económicas y políticas de emprendimiento ética, tiene los lunes. Su organización de clases, esperemos que así sea, estamos haciendo la prueba, vuelvo y les digo. Y el miércoles, educación física, tecnología informática artística.
¿Cuándo se entregaron estas guías? El día lunes, el día 8 de febrero se entregaron las guías de ciencias sociales, filosofía, religión, ciencias económicas, políticas, emprendimiento y ética, educación física, tecnología informática y artística. Bueno, artística del profe no está, entonces no hay guía. La entregaron ese día. Usted no va a esperar a la clase del miércoles, usted puede ir desarrollando ya sus actividades en su espacio. Usted tiene que darse aquí unos horarios en su casa de 12 y 30 y ir resolviendo las guías, no esperar a que llegue ya, porque usted aquí espera llegar acá y no sabe ni qué es, pues es mejor que llegue aquí con las dudas para aclarar, pero no sucede con todas las materias. Bien, ahora, el próximo lunes, o sea, el lunes, veamos a ver ese lunes qué es, el próximo lunes, el lunes 15 de febrero, va a entregar guías el día lunes, matemáticas, lengua castellana e inglés, química y física, el día lunes. ¿Listo? ¿Que cuándo tiene la clase con química? Pues la tiene el viernes. Usted no puede esperar hasta el viernes, estando las guías desde el lunes. Pregunte desde el lunes todo el recorrido para que no se le vaya a hacer tarde en su entrega de notas. ¿Listo? Eso es lo que está pasando en este momento. Está organizado así. No podemos coger y decir, ah, no, es que vamos a hacer horario, porque no todos los estudiantes pueden conectarse a una hora y hay dificultades. Entonces, esto es un horario flexible. Entonces, oído bien, repito, para sus aclaraciones, para que no haya dudas. Horario, encuentro sincrónico. Este yo lo pongo en la página, en el blog de química. Horario sincrónico. Usted sabe que el día de mañana, día miércoles, esperémonos en el miércoles, los cursos décimos, tienen horario sincrónico con el profe Carlos de 3 a 4 y 30, de 3 y media a 4 y 30, con la profe Luzares de 4 y 30 a 5 y 30, con el profe de artística no está, entonces ese espacio está disponible. 10-1, mira, aquí está, 10-1. ¿Qué? ¿Cómo es? ¿Dónde me contacto? ¿Cuál es el link? Primero pregunte, profe, ¿va a haber encuentro sincrónico? ¿Es necesario o solo respondemos la guía? Tengo dudas, profe. Me puede, él le dirá, por WhatsApp te la doy, hijo, mira, yo, ata, ¿cuál es tu duda? Ata, haz esto. Yo ya he respondido algunas dudas por WhatsApp. ¿Listo? No esperemos a este horario, porque aquí pueden suceder muchas cosas. Aquí puede suceder que el profesor no se conectó porque se le fue la luz en la casa, que el estudiante no se pudo conectar, se le apagó, se le fue la luz en la casa, cosas que no, que en la virtualidad pues no estamos exentos. Entonces, eso de que no está esperando la clase, profesor, no. La guía está, pide explicación, tan pronto se cargue la guía. Bueno, estudiantes, cada guía lleva un video de explicación, algunos docentes la dan, otros la escriben, bueno, hay muchas cosas. Pero tenemos muchos medios para trabajar y no solo que espere aquí a la clase el día miércoles, o sea, mañana, de profesor de educación física para hacer la guía. Imagínense. Es una propuesta de trabajo. Vuelvo y les digo, está en proceso, es prudente, es negociada, es trabajada con estudiantes, es trabajada con padres y estamos en vías de comunicación para mejorarla. No crean que esto es fácil, esto coger y decir, no, tal, vamos en tal parte, no, eso es complicado, eso no es fácil. Bien, ¿qué le sucede al curso 10-1 el día jueves? 10-1, jueves. Encuentro sincrónico con la profe Gloria. Encuentro sincrónico con orientación, la profe Patricia. Encuentro sincrónico con lengua castellana. Pueden haberlos, pueden no. La profe Diana ha tenido muchos problemas de comunicación. Sí, está RedPel está colaborando, pero ha sido bien complicado. Entonces, toca hablar con el docente. Vuelvo y repito. ¿Qué le va a suceder a 10-1 el viernes? Encuentro sincrónico de física Guillermo. Encuentro sincrónico de química con Francisco. Que si yo voy primero, que si va primero, eso lo vamos a ir organizando, muchachos, dentro del proceso. ¿Listo? Entonces, ese es como el ejercicio de este horario. ¿Listo? Lunes y a estas horas el encuentro sincrónico está aquí programado. Asincrónico quiere decir que es por WhatsApp, no en vivo, o puede ser en vivo, porque también puede ser por WhatsApp. ¿Listo? Por favor, si tienen preguntas, voy a leer aquí unas cositas, y a ver si se está escuchando. Bueno, está, ta, 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 ta. Ok, voy corriendo. Presente.
Aquí hay una. Profe, lo que pasa es que el grupo que usted lo tiene configurado para que solo los administradores del grupo envíen mensaje. Entonces, el resto no pueden ver así. Correcto. Le contesto. Yo tengo dos grupos. Uno de padres de familia, que espero estén solo los padres, porque hay independencia en esto. Hay que respetar los espacios. Y uno para estudiantes, porque tengo que hablar con los estudiantes. Si alguno quiere que enviar comunicación con lo que se envíe, tomar una foto de lo que se está haciendo, lo puede hacer, pero es mejor que tengamos los espacios separados, porque estamos en un trabajo de escolar y pues los padres tienen su celular para otras cosas, la mayoría, no todos. Algunos sí quieren compartir más con sus hijos. Bueno, explico. Yo soy administrador del grupo. Yo tengo una responsabilidad legal y penal cuando administro un grupo. Y soy responsable de todo aquello que se diga en el grupo. Entonces, para mi seguridad, yo evito que cualquier persona dentro del grupo me escriba. Que lo haga por el interno, personal. ¿Qué quiere decir esto? Que yo en esos grupos lo que yo doy son informes muy generales, sumamente necesarios. Y con ese grupo estoy interrumpiendo, por ejemplo, las de padres, estoy interrumpiendo fácilmente a 32 personas. Pero si yo veo la necesidad de que esa información le llegue a las 32 personas, es porque es necesario interrumpirle que ella lo sepa. De lo contrario, no, porque entonces me van a escribir cositas en el grupo que sí, que no, que esto y que lo otro. Interrumpimos a 32 personas por una cuestión que puede ser más personal. Entonces, ahí es donde yo no voy. Es decir, yo escribo. Si usted tiene una inquietud acerca de lo que yo escribo, por el personal, con mucho gusto yo la atiendo. Ahora, en los estudiantes, igual, yo tengo información para todos los estudiantes, pero algunos estudiantes la captan rápido, la tienen clara, no tiene problema, el lenguaje es claro, demás, tienen sus habilidades, y otros igual la tienen, pero de pronto en algún momento hacen algún ejercicio y se equivocan de información. Entonces, esa persona me tiene que escribir por el interno, porque puede estar interrumpiendo el desarrollo de actividades de sus compañeros en otras asignaturas. ¿Listo? Entonces, ese es el ejercicio de responsabilidad dentro del grupo. Yo lo direcciono de esa forma. Por eso, aclaro que no dejo que envíen mensajes a los demás. Yo soy el que envío los mensajes. Y si tú tienes alguna duda, porque puede ser, todos interpretamos la información de una forma, pues por el personal yo te respondo. Y así lo he hecho siempre. Eso para aclarar. Ahora aquí dice, buenas tardes. Exactamente. El grupo solo puedes crear y administrar, que en este momento soy yo, el grupo de estudiantes. Si ustedes quieren crear un grupo para comentarse algunas cosas, pueden hacerlo con total libertad y con la responsabilidad que ustedes quieran tener sobre él. ¿Listo? Disculpe. ¿Podría dejar el horario en el grupo? Sí. No lo voy a dejar en el grupo. Lo voy a dejar en ese horario que les acabo de mostrar de color amarillito y verde, lo voy a dejar disponible en el blog de química. Ahí yo también dejo algunos informes. Les sugiero que si ustedes se sienten en algún momento perdidos, pueden ingresar. De pronto hay informes. Suelo actualizarlo. Entonces, lo voy a colocar en mi blog, en el blog de química. Ahora, si alguno no puede entrar y que sea, pues, que lo pase por el grupo, pues, también no le veo inconveniente. Sería el grupo de los estudiantes. Y para los padres sería la plataforma. No sé, eso sí no le veo inconveniente. Bueno, si algún estudiante no está en el curso que creé de los estudiantes, falta por ingresar, me faltan varios, muchos, de hecho. Por eso le estaba diciendo que pues a esta fecha que no se haya conectado un estudiante, me preocupa, porque pues ahí va perdiendo. ¿Listo? Con mucho gusto, yo lo ingreso, no hay problema. Si algún padre de familia falta, pues escríbame. Mi correo está en el directorio de maestros, ahorita lo voy a presentar de nuevo. Y también voy a colgar ese directorio porque parece ser que en la página del colegio algunos se pierden con la página del colegio. Entonces voy a colocar pues, este horario, ese directorio de los docentes. Bien, creo que no hay más inquietudes y paso a lo siguiente. Entonces, estamos hablando de esa primera propuesta. Es una primera propuesta. Vamos a ver cómo les va. Acuerdos para acompañamiento del estudiante del trabajo autónomo, estrategia aprende en casa. Entonces, padres de familia. Tengo aquí una situación. La primera.
esto no es trabajo de aquí para allá, de allá para acá también. Total. La virtualidad nos pone en el mismo nivel de ejercicio. Yo doy, ustedes dan. Yo recibo, ustedes reciben. El estudiante o el padre de familia que piense que este curso de décimo es donde mi niño hace la tarea y él pasa, ya eso está ahí, ya va perdiendo. Padre de familia, estudiante. El ejercicio es, claro, hay una obligación de enviar tareas o trabajos o actividades escolares, como quieras llamarlo, pero hay una obligación de recibirlas, la evolución, para corregirlas. El estudiante que no corrige, pierde. Oído bien. Dos, el estudiante que no participa en la vida escolar, ya sea como representante del colegio, como representante de los comités en el colegio, como representante del curso, como líder en las actividades escolares, como líder en las reuniones que haga el colegio, como comité de seguridad para la alternancia. O sea, tengo 60 actividades donde cada estudiante deberá ser el líder y organizador y no va a recibir sino los direccionamientos que yo le dé y él estará y tendrá que organizar a los demás compañeros. Entonces, no se me vaya a sentar allá y decir, no, yo no hago eso, profesor, a mí me da mucho miedo. No. Aquí, tú, en algún momento, tendrás cámara y tendrás que participar y decirle a tus compañeros qué vas a realizar y cómo crees que se debe hacer. Ese es el ejercicio de esta virtualidad. Yo ahorita no les he compartido cámara con ninguno porque, pues, yo estoy direccionando el proceso. Pero voy a tener aquí en sala estudiantes hablándole a sus compañeros. Y cada uno de los estudiantes va a pasar por estas cámaras y le va a hablar a sus compañeros. Que no se conectaron todos, listo. Que ese día ese niño no se pudo conectar porque tuvo dificultad. Listo, el problema siguiente y luego le damos la oportunidad. Pero no va a ser que todo el año no se pudo conectar. Oído bien. Tendremos que buscar los espacios. Sí, me encantaría que no fueran solo guías. Me encantaría, claro que se puede hacer, pero solamente con unos pocos. Aquellos que tienen de pronto la disponibilidad de un computador. Sé que hay algunos que están ahorita usando el celular. Sé que hay otros que no se han podido conectar, por lo que me han escrito. Y en el derecho a la igualdad yo tengo que hacer algo que le permita a todos tener la misma posibilidad. Y casi que todos los docentes hacen el mismo ejercicio. Claro, yo puedo hacer un trabajo colaborativo con un tablero colaborativo y donde todos participemos rayando el tablero, claro. ¿Cuántos pueden hacer eso? Los que tienen más de 100 megas en internet. Los que tienen 5, les llega tarde la respuesta. Entonces, se puede hacer un trabajo más interactivo. ¿Se pueden hacer simulaciones? Claro, yo los envío a las páginas. De hecho, muchas de las páginas que he enviado son de otros docentes explicándolo de otra forma y también de simuladores. El año pasado mandé una tabla periódica que era, y la tengo ahí en el blog, que simula unos procesos. Entonces, más allá de que si el docente lo puede hacer, ustedes tienen toda la herramienta del mundo para hacerla más dinámica. No se queden solo con la clase del profe y la guía del profe. Busquen en internet, hay muchas, pero muchas cosas. Yo les doy algunas conexiones, algunos enlaces, y sé que otros profes lo hacen, pero no podemos llevar todo a los estudiantes porque hay videos muy pesados, hay simulaciones muy pesadas, hay dificultades para que ingresen algunos estudiantes desde su celular, la plataforma no da. De hecho, algunos blogs no están configurados para el celular, entonces se ven descuadrados. Bueno, muchas cosas suceden por el camino. Yo quisiera que fueran más dinámicas, pero esto es lo que tenemos. Arrancamos con esto y del estudiante y el docente, porque si el estudiante llega a una página de mucha actividad e interactivo y que no sé qué, y que más dinámico y que más alegre y con otras herramientas, yo me le pego, yo no tengo problema, me le pego a ese estudiante. Pero el año pasado, ejemplo, se trabajó con Quizzes, una plataforma para hacer la evaluación como un juego. Ahorita podemos usar Kahoot para hacer la evaluación como un juego. Podemos utilizar algunos elementos de Teams para comunicarnos, de Classroom.
para hacer un tablero colaborativo, que no solo sea el docente el que escribe. Pero de aquí a que todos lo puedan hacer, me lo dudo mucho. Y como no puedo solamente dedicar al ejercicio colaborativo de pronto con unos 5 estudiantes que puedan hacerlo y dejar a los otros en el olvido, me toca ir trabajando con todos en lo que, en los mínimos recursos. Pero sí lo podremos hacer, o sea, eso ya, aquí para allá, esto es de docentes y estudiantes. Por eso digo, aquí ya, ya no me queda el estudiante, eso, yo recibo trabajo ya. Esa es como la explicación que tengo que dar a lo que se ha preguntado acá. Bueno, le voy a dar una aclaración, que es una etiqueta. Y yo sé que ustedes la saben, pero a veces se les olvida. Por favor, no escribamos en mayúsculas. No escribamos en mayúsculas. Cuando tú escribes en mayúsculas en las redes sociales, todo en mayúscula, estás gritando. Eso yo creo que ya lo saben. Por ejercicio, escribamos en minúsculas. Pues obviamente, pues, se hagan nombres propios con su mayúscula. O una palabra que haya que resaltar. Eso es importante. Pero si escribes todo, todo, todo en mayúsculas, estás gritando ahí. Y pues eso es una cuestión de etiqueta. A mí no me molesta. Pero de pronto a otras personas que han manejado muchas redes les puede molestar, entonces se pueden sentir ofendidas y te contestan por ahí de una forma que no, tú no quieres y tú vas a decir, Verona, ¿por qué me contestas así? Yo no estaba haciendo grosero. Entonces aclaro eso por si acaso. Bueno, continuamos. Acuerdos en la estrategia Aprende en Casa. Entonces, estudiantes, en la estrategia Aprende en Casa hay otra cosa. Tú recibes una guía. Tienes todos los recursos y conexiones para conectarte con el docente. Eso es el directorio escolar, el directorio del docente que también lo va a estar a disposición. Entonces, dar a conocer los canales de comunicación. Voy a colocar aquí. ¿Estamos viendo? Bueno, entonces aquí les voy a compartir el Divino Maestro. En esta cartelera. Fíjense que ahí se voltea. En esta cartelera, por lo general van a ir las notificaciones más relevantes. Listo, ese es el ejercicio. Se nos ha ido organizando los cursos. Aquí aparece 9.6, aquí aparece Inclusión, que es con Alexandra León. No la coordinadora, es Alexandra León, repito. Aquí están los eventos especiales. La orientadora, Patricia, tiene su página. Y aquí está coordinación. Aquí por aquí es donde nosotros nos organizamos para llegar a los informes. Este curso, 10.1, 10.1, 10.1, lo buscamos, lo buscamos, lo buscamos. Mire, 10.1 está acá. ¿Listo? Entonces hacemos clic, ahí entramos y podemos encontrar por pues, el listado del curso. No han actualizado mucho esto y lo de las guías tampoco lo han actualizado, pero, si usted ya sabe ir a donde el profe, usted va a donde el profe, perdón, vamos a donde el profe, no es. Usted vamos a donde el profe y sabemos que esta semana es guías de sociales y entonces aquí él ya. Está en su blog, él le dirá qué hay que hacer, cómo hay que hacer, qué de ir pensando, etcétera. Cada uno tiene que ir haciendo, yo sé, son 15, más o menos 15, 14 espacios que debe ir revisando el estudiante en el ejercicio, pero usted no va a revisar todos los 14 todas las semanas, ¿no? Usted va a revisar más o menos 7 espacios por semana, o sea, casi uno por día. Aproximadamente, para que no vaya a decir, no, es que pues todos esos tampoco, no, tampoco, es que vaya usted a revisar todo. Entonces, ese es como uno de los medios. Ahora, facilitar a los estudiantes una reflexión de apoyo y una actividad durante el confinamiento. ¿Cómo facilitamos? Pues con el directorio de docentes. Entonces, aquí está el directorio de docentes que voy a dejar a disposición en mi página. Entonces, ¿qué observan? Perdón, a ver, yo reviso aquí un momentico que se esté compartiendo. Listo. Sí, exacto. Por eso, buena pregunta. Me está preguntando que si es a veces fácil el acceso al blog del colegio, a veces está congestionado. Ese es uno de los problemas de la virtualidad. Resulta y pasa que si yo tengo una reunión aquí de 200 asistentes, aquí vamos solo 29. Si tuvieran una reunión de 200 asistentes, ya los mensajes no me llegan rápido. Ustedes no ven rápido, no observan rápido la información y se congestiona. Parece absurdo, pero sí, sucede. Entonces, ¿qué pasa? Usted viene a la página, al blog del colegio y entra y hay 200 o 300 personas en un momento determinado, no le entra, no abre.
el do gira la página, no le cargan todas. ¿Qué pasó? Para que no suceda eso, por eso yo voy a dejar cierta información en el blog de química, porque a veces usted se va a encontrar con esas dificultades. ¿Qué tal que todos el día a las 12 y 30 los lunes, todos ¡pum! Abrieron, todos conectaron al blog y somos 600 en la jornada? Pues se bloquea la página de una, se cae. No conecta, no entra. Entonces sí se puede presentar. Entonces, mire, tenemos aquí, está observando aquí, vamos a aprenderlo un poquito más, otro poquito más. Ética. ¿Quién dicta ética para grado 10.1? El profesor Alberto Silva. ¿Sí? Aquí está el correo y todos los profesores manejamos correo, manejamos WhatsApp, uno que otro no. Y cuando dice solo WhatsApp, es que solo te atiende por WhatsApp. ¿Listo? Y adicionalmente hay otro que son los bloggers o los lugares o sitios donde el profesor tiene montada su información. Filosofía y religión, el profesor Alexander Vizcaín está encargado de esas dos asignaturas, las dos, y son dos áreas, perdón, asignaturas y áreas, filosofía y religión. ¿Listo? Y ahí está la información del profesor. Listo. Alexandra León es la docente de apoyo para dificultades e inclusión, por eso la marqué. Y fíjese que hay otros docentes que no he remarcado porque pues, nos acompañan, pero no van a estar dictando nuestro curso. Educación física, Carlos Cortés. Que ya conocen a profe Carlos Cortés, están todos los elementos, la dirección, el teléfono y demás. Humanidades. Entonces, este año nos acompaña 10.1 Diana, la profesora Diana Rodríguez y la con lengua castellana y la profesora Gloria Ortegón con inglés. ¿Listo? Están sus informes. La profesora Diana pide que por favor le envíen la información al correo porque pues ha tenido dificultades con la plataforma y otras cosas. Suele suceder. Ciencias sociales, ciencias naturales, acompaña a Francisco Salamanca, su director de curso, les va a dictar química, aquí está el correo y pues yo sí tengo otros elementos que después voy a ir organizando, por ahora estoy trabajando con el blog, con el WhatsApp, aquí no lo coloqué, pero pues ustedes ya están haciendo uso de él y más adelante nos direccionaremos a Telegram, yo les voy a decir cómo a los estudiantes sin que se vayan a soltar de la comunicación. Guillermo Valbuena, el profesor Guillermo Valbuena es el profesor de educación de ciencias naturales, pero en física. Él les va a dictar la física pura y aplicada, y ahí están los elementos de conexión del profesor. De ciencias sociales todavía tengo una duda con si es la profesora Elena Reyes o el profesor Luis Peña. Tengo que confirmar esa información, pero de los dos tengo la información y ya está, pues, conexión con ellos. De pronto algún estudiante ya recibió las guías de sociales, me puede aclarar eso, porque yo tengo esa confusión, me llegó un informe ahorita y me pasó lo de confusión, me confundí. Listo, entonces si me aclaran por ahí en el chat quién es el profesor de ciencias sociales, si es la profesora Elena o el profesor Luis Peña. Profesor de Ciencias Políticas y Emprendimiento. Mire, dos áreas, Ciencias Políticas y Economías es una y Emprendimiento es otra. Profesor Holman Ortiz. Aquí están los datos del profesor. Profesora de Matemáticas, la profesora Isabel Montoya. Ella es la docente de Matemáticas y nos va a acompañar este año con el curso. Aquí están sus datos. La profesora ya ha enviado una información de sus estudiantes que ustedes ya han tenido a bien llenar. Tecnología informática, la profesora Luz Dari Sánchez con su información, aquí está. Y Patricia Heredia, que es la orientadora, que está a disposición. Ella atiende de 12:30 a 6:30 padres de familia, todo, en todo el tiempo. Entonces, ahí está todo. Artística, el profe Ralph con sus datos, pero pues él está incapacitado, no van a tener trabajo todavía artística. Y la coordinadora Sandra, que está también en atención para ustedes. Ese es el directorio docente que va a tener a disposición y pues que se va a ir actualizando, créanme, esto, si yo tengo algún inconveniente con mi sitio web, si yo tengo algún inconveniente con mi correo o con mi WhatsApp, pues tengo que actualizarlo y tengo que dar otra información y para que el estudiante se ubique en nuevo lugar, porque eso suele suceder. Si los estudiantes cambian de correo cada vez que hay, compran una sí, pues así mismo hay situaciones con los docentes.
Ah, el profe Luis Peña, muchas gracias. Mire, entonces aquí de una vez vamos a hacer el ejercicio, paso acá, digo ciencias sociales, entonces voy a borrar aquí este sitio para que me quede actualizada. Perdón, ahora aquí la luz, está. Voy a desmarcar que no quede resaltado, listo. Y paso aquí a señalar a profe Luis, entonces el área de ciencias sociales es una sola. Sociales, listo, ciencias sociales, nos va a acompañar el profe Luis Peña, te lo va a marcar aquí, él está haciendo una línea integrada, él ya les dio el trabajo del periodo, él tiene organizados sus espacios y demás, entonces con él ya se pueden comunicar. Todo esto lo saben los estudiantes, y si no, pues háganse entender para que se les vaya dando la información. Ah, perfecto, la profe Elena y el profe Peña están conectados. Ese es un trabajo integrado, estamos apoyándonos porque pues la profe está en las dos sedes, es un camello, si así nomás en una sede ya se presentan problemas, ¿cómo verán los profes dando vueltas por las sedes? Eso es una complicación. Listo, ¿se pueden enviar trabajos? Sí, claro, se pueden enviar trabajos. Los trabajos, oído bien, hay otra aclaración que es válida. Estudiantes, si el trabajo dice para el 18, perdón, para el 9 de febrero, o 10 de febrero, 11 de febrero, pues usted no espere hasta allá. ¿No ve que se lleva a llenar de trabajo de los demás profesores? Si usted lo puede hacer ya, hágalo. Eso le da la oportunidad de que si queda mal, se pueda corregir. Pero si usted me lo entrega el día que es el último día, el último momento, pues no diga, profe, ¿por qué no me dio la oportunidad de corregirlo? Pues porque ya se acabó la fecha límite. ¿Por qué no lo entregaste antes? ¿Por qué no preguntaste antes? ¿Por qué no consultaste con el profesor antes? Ahora, si hay un problema de comunicación, pero yo le digo, esto es una flexibilidad, si hay un problema de comunicación, pues el profe le dará la oportunidad porque pues el profe también tiene a veces problemas de comunicación y lo hemos hecho, pero siempre observando que el estudiante se comunicó y a esos fueron los estudiantes que les dimos la oportunidad, pues el estudiante se había enviado el correo, allá en su bandeja aparecía la hora, la fecha, no me llevaba mi correo, entonces el profe abrió, ¿no? Pero el chico me está mostrando su bandeja donde dice enviados, está la hora, el profesor no me llegó. Eso se presentó y eso se corroboró y a esos estudiantes se les dio la oportunidad. Pero estudiante que no escribió y que al último hizo el reclamo, no. Y eso lo hicieron con carta y no se les dio respuesta positiva. Listo. Continuamos para no hacer esto extenso. Entonces ese es el horario. Voy a colocarles un video. Estén atentos, escúchenlo, padres de familia. Es para ustedes, les dejo este video, es una reflexión, piensen y analicen en este video y dura 3 minuticos, por favor, entonces aquí va. Disculpe, ¿se está escuchando el video? Porque creo que cuando compartí... Listo. Buenos días, algunos ya me conocéis, para los que sois nuevos me presento. Me llamo Lucas y voy a estar con vosotros durante este curso. Cuando venía de camino a clase,
Un compañero me ha preguntado extrañado que si de verdad seguía dedicándome a esto. Le he dicho que no lo cambiaría por nada. Imagino que estáis aquí por diversas razones. Muchos movidos por vuestros padres. Otros porque teníais el libro de vuestro hermano. Otros porque pensáis que esto es fácil. Sea cual sea el motivo, me alegro de que estéis aquí. Lo que vais a aprender os puede servir para el resto de vuestra vida. Fijaos en la manzana de nuestro compañero Bosco. Gracias a una manzana como la de vuestro compañero Bosco, Newton descubrió la ley de la gravedad. Algo similar sucede con lo que aprenderemos en esta asignatura. Y vosotros sois algo parecido a una manzana. Depende de vosotros estar toda la vida colgados de una rama viendo pasar el tiempo. O lanzaros del árbol y ser útiles a la sociedad. ¿Cómo te llamas? María. María, ¿te gusta dibujar? Sí. ¿Te gusta la pintura? ¿Sabéis en qué se inspiraba Leonardo da Vinci para muchos de sus cuadros? ¿Cuáles eran los temas que pintaban el Greco, Rubens o Miguel Ángel? Aquí comprenderéis por qué se pintaron los cuadros más importantes de nuestra historia. O a los que os guste la música, aquí aprenderéis a escuchar de manera distinta. Conoceréis en qué se inspiraron los compositores que han dado lugar a la música actual. ¿Cuántos de vosotros queréis ser abogados, jueces, artistas, médicos, arquitectos? Los edificios más bellos y más grandes de Europa nacen de lo que aquí veremos. O los que queréis ser economistas, políticos, empresarios, ¿de verdad queréis tener las claves para evitar crisis como la que estamos viviendo? Será aquí donde aprenderéis cuál es la mejor inversión que podéis realizar y de la cual dependen todas las demás. Porque lo que determina el futuro de un país no son las personas, sino dónde ponen el corazón esas personas. Todos los días veo cómo aprendéis fechas, datos, ecuaciones matemáticas, formulaciones químicas, cosas todas muy importantes. Pero será aquí donde sabréis darle su verdadero sentido. Esta asignatura os ayudará a vivir. Aprovechad cada instante. Estad despiertos. Dejaos sorprender. Y yo os prometo una asignatura apasionante. Bueno, estudiantes, ¿qué les pareció? Padres de familia, ¿qué les pareció? ¿Se escucharon? No hay audio, ya. Entonces, los invito. Esto es apasionante, pero en esta virtualidad yo no tengo el salón. Lo tienen ustedes. Y se puede hacer apasionante si ustedes quieren ser apasionados. Están invitados a eso, estamos invitados a trabajar. Damos las herramientas y ustedes nos pueden ir mostrando el camino. Ese es décimo y esa es la diferencia con los demás grados. Aquí el estudiante toma decisiones para su futuro. Aquí había otras preguntas, pero no las quiero hacer. Quiero dejarles el espacio para que ustedes me digan si tienen alguna duda, y para cerrar esta reunión. Había un Kahoot para trabajar, pero pues más bien lo vamos a hacer en otra ocasión. Y invitarlos a que si tienen dificultades, pregunten. Pregunten, pregunten, pregunten. No se queden callados. Si tienen algunas inquietudes con respecto a lo que se está haciendo en el colegio, pregunten. No se queden callados. Para eso estamos los directores y además nosotros llevamos esa información a los otros docentes. Ya he resuelto algunas preguntas. Entonces, si usted tiene inquietudes,
podemos llevarlas hacia los otros docentes. Mañana tengo reunión con los docentes. Los miércoles nos estamos reuniendo y ustedes observarán en la franja que yo les mostré que hay el miércoles un espacio donde ningún docente se conecta. En ese momento estamos todos reunidos ahí, pues a veces llevamos inquietudes de los estudiantes para que los docentes las escuchen. Estudiantes, hay otra situación. Aquí tenemos estudiantes que inician décimo, estudiantes que repiten décimo y estudiantes que se sienten como llegando aquí al curso nuevos y arrancando, nuevos. Entonces, en este grupo, todos tenemos que formar grupos de trabajo, subgrupos de trabajo. Por favor, eso ya lo he repetido varias veces. No espera que si me cayó bien o si que esto, que no. Hay que formar grupos de trabajo. Y eso lo vamos a ir haciendo en el ejercicio de las actividades y como nos cueste ir haciendo el trabajo. Voy a presentarles, voy a compartirles finalmente una lista de útiles que se está corriendo ya, que se está armando. Faltan algunos docentes, pero que yo creo que es bueno que ustedes tengan en consideración, que la vayan revisando, pues para que no, si aquí a mañana o más adelante pueden tenerlo a disposición. Entonces aquí dice profesor Alexander Vizcaíno que útiles para el docente Alexander Vizcaíno que dicta filosofía y religión: computador, servicio internet, conocimientos básicos de Office, Word, PowerPoint, Excel, para el desarrollo de las guías directamente desde los archivos. Claro, si un estudiante tiene esto, bienvenido. Si no tiene esto, por favor, péguese a YouTube. En lugar de ver videitos de chistosos y demás, en YouTube está cómo se usa el Word, cómo se usa el PowerPoint, cómo se usa el Excel, cómo se usa desde el celular sin necesidad de computador. ¿Ok? No voy a leer a algunos profes porque, pues, no están dictándonos clase. El profesor Carlos, pues, estaba pendiente. La profesora Diana Rodríguez, pues, pide un cuaderno de 100 hojas. Cuaderno de 100 hojas, esferos, cartuchera con implementos básicos, creo que eso es lo mínimo. Entonces, aquí está el profesor Francisco Salamanca, y es un poquito más complicado. Cuaderno cuadriculado de 100 hojas, colores, lápiz HB y esfero tonalidad oscura. Evitar tonos pastel por dificultad visual que presenta el docente. Explico. Ya ustedes lo han visto, tengo un serio problema visual. Yo tengo que mirar la pantalla de otras formas y a veces acercarme. Ya creo que ustedes en la presentación lo han visto. Entonces, requiero lápiz oscuro. Y el lápiz oscuro es HB. Esferos oscuros, no importa el color, pero que sea oscuro, o sea, que no sea tonalidades pastel, porque no, me queda muy difícil ver esas imágenes, por más que tenga muy buena resolución. Y eso me ayudaría al trabajo. Y adicionalmente los textos escolares y la tabla periódica están en el blog. Ahí en el blog hay una cuestión que dice materiales para el año 2021. Ahí están los libros a los cuales puede consultar y la tabla periódica. Está todo disponible ahí en ese blog. La profe Gloria pide cuaderno cuadriculado de 100 hojas, diccionario de inglés, esfero negro, regla, colores, cartuchera, implementos básicos, acceso a internet, disposición para el trabajo y el aprendizaje. El profesor Guillermo Balbuena, el profesor de física, cuaderno de 100 hojas, implementos de geometría, cartuchera con los implementos básicos, internet, para el desarrollo de guías. Implemento de geometría, pues va a ser pues, el transportador y pues unas reglas, escuadras, esos son elementos de geometría que hay que tener a disposición. El profesor después les aclarará ese concepto. El profesor Holman Ortiz, que les dicta emprendimiento y ciencias políticas y económicas, pide un cuaderno de 100 hojas para cada materia. Oído bien. Fíjense. Y la profesora Isabel Montoya no ha entregado esto, el profesor Luis Peña tampoco, pero pues ellos ya de pronto lo hicieron a través de su formulario, porque algunos ya han hecho formularios para los estudiantes buscando información. La profe Luz Dari pide cuaderno cuadriculado de 80 hojas, computador con internet de ser posible. Los que no tengan computador utilizar esfero negro que escriba bien oscuro para el desarrollo de las guías en el cuaderno con actividad permanente. Ah, fíjese que aquí la profesora me refuerza lo del color oscuro. Mire, es que la imagen, si usted toma imagen y de pronto le queda algo inclinada, alguna cosa
con un esfero oscuro yo puedo solucionar eso ampliándolo, pero hay colores pastel que por más que le amplíe uno no puede leer lo que dice ahí y no lo lee. Realmente él toca volver el trabajo y decirle, por favor, pásamelo con un esfero más oscuro. Y ese es un doble trabajo para el estudiante. Marlenka, ¿no? No, ella no nos dicta este año. Y hasta ahí vamos. Esa lista también va a estar disponible en mi blog y de pronto en el blog del colegio, pero tienen que darnos espacio para que los profes la vayan relacionando. En ese ejercicio estamos. Finalmente, padres de familia. Bueno, vamos a leer aquí algunas cositas. ¿Qué cosa quieres que comparta en el grupo de WhatsApp? El video, esta grabación dura mucho para cargarla en el WhatsApp, creo que dura más de hora y 10, hora y 10, y es muy pesada. Tocaría dejarla en YouTube para que la puedan acceder a ella. Bueno, padres, estudiantes, terminamos. Les deseo una feliz noche, un buen trabajo y aclaro, una aclaración. De la semana antepasada teníamos 5 actividades por día, que eran unos guías diagnósticas muy cortas, que ya debieron haber terminado los estudiantes, de cada una de las áreas y asignaturas. Si aún no las tienes, ve al blog y consulta. Y de esta semana solamente se está trabajando las guías del área de ciencias sociales, el área de ciencias económicas y políticas, el área de emprendimiento, el área de ética, el área de educación física, el área de tecnología. Y me falta alguna otra, y religión y filosofía. Y se están trabajando las asignaturas esta semana, toda la semana. Ni ciencias naturales, ni matemáticas, ni humanidades va a dar este trabajo, esta semana de trabajo. Aplique a seguir las guías de esas asignaturas que le acabo de nombrar. El próximo lunes ya entrará el trabajo de las demás asignaturas. Y así sucesivamente durante el año. Ok, con mucho gusto. Sí, el video y la lista. Sí, claro, yo voy a compartir eso. Les agradezco, padres de familia. Buena noche, estamos aquí para servirles. Buenas noches, estudiantes, y nos encontraremos frecuentemente entre las 12:30 y las 6:30 y en horario sincrónico, especialmente los viernes, a las horas que aparecen en el horario. Listo, muchas gracias, buena noche. No sé si alguien quiere comentar algo más. Feliz noche para todos. Espero haber resuelto las preguntas, no se me haya quedado ninguna por ahí. Ok, no hay más preguntas. Gracias por su asistencia. Muy buena noche.